Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias una vez más por vuestra agradable compañía. Hoy el vídeo va de acabar de poner en solfa lo que nos falta para que Ardour lo tengamos al 100%. Os avanzo, es un vídeo que ya ha sido... El contenido de este vídeo ya ha sido hablado infinidad de veces. Es posible que ya esté desfasado. Y ahora entramos ya, después de la entradilla, ya en materias, de manera que así vamos a ver el por qué repito o redundo un poco en este contenido. Hasta ahora. Y bien, ya estamos por aquí. ¿Qué nos faltaba implementar para tener Ardour funcionando al 100%? Pues precisamente un tema que es poder implementar plugins o VSTs de terceros en nuestro querido Ardour. Y esto me da pie a enseñaros un comentario. Aquí en el capítulo cuarto, siguiendo el manual de Ardour grabación de audio, resulta que aquí tenemos al compañero Elmer Saúl López Silva, y hace unos dos días, qué lástima, ya había implementado lo que vamos a ver hoy. De hecho, ya está implementado, pero voy a mirar de enmendarme un poco, porque me preguntaba exactamente, hola maestro, gracias por lo de maestro, pero yo soy más bien aprendiz de mucho y maestro de nada. Pero en fin, se hace lo que se puede y con gusto. Y como decía, a ver maestro, si puede enseñar cómo utilizar los plugins VST3 de Windows en Linux. Por ejemplo, los de Analogic Obsession. Saludos. Bien, hemos visto a lo largo de vídeos anteriores, por eso en mi respuesta de alguna manera lo remito para que vaya avanzando, digamos, datos. En estos vídeos, ¿qué pasos a seguir? De alguna manera, pues los vamos a repetir ahora, pero ya digo, repetir exactamente no, porque desgraciadamente yo ya los hice. Pero vamos a ir muy rápido, de manera que así me meteré de lleno en cómo se instala un plugin VST. Puede ser, da lo mismo que sea VST3 que VST, que son los pelín más antiguos, dentro de, digamos, de nuestro sistema GNU Linux, y que lo reconozca, como ya hemos visto en otras ocasiones, Ardour. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Te hace falta Wine Stagging, ni la de desarrollo ni la estable. Wine Stagging, no lo digo yo, lo dice lo que luego viene a continuación. El desarrollador de Jabrich, que es el plugin puenteador de VSTs de Windows hacia GNU Linux, hace de puente, nos crea un clon. ¿Qué habría que hacer ahora? Pues solamente por encima, porque yo ya lo tengo hecho. Nos vamos a WineHQ, nos vamos a Descarga, nos vamos a Ubuntu. Y lo he dicho por activa y por pasiva muchas veces. Yo estoy en un Linux Mint 21.2 ahora. Pues muy rápido. Habilitar arquitectura de 32 bits. ¿Por qué? Porque yo tengo varios plugins antiguos VST y resulta que son a 32 bits. Con eso ya estamos haciendo un buen negocio. Segundo, todo por terminal, os recuerdo. Copiar, pegar, esto es lo primero también, copiar, pegar, y va a salir una serie de cosas. Añadir los repositorios. Primero esta primera línea para los keyrings y luego esta segunda línea de aquí, muchísimo más larga. También copiar, pegar, y os dará pues una serie de mensajes, oye, que ya estoy bien. Como yo estoy en esta versión, vosotros tenéis que ir por vuestra distro, como es lógico. Yo he copiado esta. Copiar, pegar, te dice que está todo guay, que vamos bien. Penúltimo, sudo apt-update, si no, no os va a funcionar lo que viene luego. Si no refrescáis repositorios, no refrescáis nada de aquí, pues se queda, con perdón de la expresión, con los mocos y no va, y va a decirte que no encuentra el paquete. En ese caso, el sudo apt install, --install, etcétera, etcétera, recommends winehq-stagging. No me preguntéis por qué no la devel, por qué no la estable.
viene del programador de Jabrix que exige esta. Con lo cual, aquí ya podemos salir del navegador y nos faltaría ya entrar en asegurar carpetas ocultas VST. Sí, porque puede ser que si no os las ha creado los propios VST que estáis instalando, doy por hecho que también estáis instalando VSTs, tanto VST normal o 2 como VST 3 propios de Linux. Si ellos no lo hacen, la tienes que crear tú esta carpeta. No es la primera vez que a mí me ha pasado. Y entonces sería aquí en la carpeta personal tuya, la mía se llama Sedega, es ir por el menú contextual al uso de vuestra distro, pero necesitáis mostrar los archivos ocultos. Y como podéis ver aquí, yo ya tengo una carpeta oculta. Es el puntito, con un puntito delante, todo es oculto. Las VSTs con ya un montón de DLLs de mis antiguos plugins de Windows, algunos no tan antiguos. Por eso necesitamos esto que estoy explicando ahora. Resulta que tengo un plugin cuando estaba con Windows que no he encontrado que tenga su clon ya por el mismo programador para GNU Linux. Y en VST3, pues aquí un montón de plugins VST3, como los de la TAL, como los de la Yuji, que son ya nativos para GNU Linux. Aquí ahora no tengo nada, pero pronto va a haber, ahora haciendo pruebas, espero que todo salga bien, unos VST3 de Windows. Con lo cual nos hemos asegurado ya de estas carpetas, que las tenemos bien. De momento esto lo dejamos y pasaríamos al siguiente punto. Jabrix. Necesitamos el plugin Jabrix. El plugin Jabrix está aquí. Aquí, Release, Robert, etcétera, 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 esto. Aquí tenéis donde se descarga Jabrix. Es una página de GitHub, no sé si la veis, procuraré acordarme y ponerla en la cajita de descripción. Lo único que nos interesa es descargarnos este paquete de aquí. Yo ya lo tengo descargado, por lo tanto no le voy a dar. También los que aún estáis trabajando para Ubuntu basadas y derivadas de la 18, que aún está vigente, aún no ha acabado, pero a puntito debe estar, creo, de acabar ya su vida útil. En fin, hay que bajar esta. Y esta pues la tenemos ya en descargas, porque le hemos dicho que baje, pues la tenemos aquí. Y aquí está. ¿Y qué tienes que hacer con esto? Pues con esto, extraer aquí. Extraemos. Nos interesa esta carpeta, que hay una serie de cosas internas de Jabrix. Abrimos otra vez en una ventana aparte nuestra carpeta, que os recuerdo aún está con los archivos ocultos a la vista. Y nos interesa abrir la carpeta .local, share, y aquí dejar caer, yo ya la tengo, dejar caer Jabrix. La hemos dejado caer. Imaginaos lo que lo he copiado aquí, o la he arrastrado y se me ha copiado aquí. Ahora, lo único que faltaría es entrar aquí, abrir una terminal y teclear lo siguiente. Ya os digo el primer comando que tenéis que teclear en esta terminal dentro de la carpeta, como veis la ruta, punto local, fichero oculto, share y Jabrix. Primer comando, pegar, hacer más grande, así lo vemos todo mejor, espero. Punto, barra a la derecha, siempre barra inclinada a vuestra derecha. Jabrix, y este comando es para que tome conciencia el propio Jabrix que está en esta ruta. No voy a hacerlo, porque yo, desgraciadamente, ya lo he hecho. Segundo comando, pegar. Punto, barra a la derecha, siempre acordaos de este primer comando. Add, etcétera, aquí hay un espacio, ahora podéis ver, pues le estáis diciendo a Jabrix que en esta ruta que acaba con .vst, pues tengo los VST y los VST, VST2. Creo que van a parar hasta los 2 aquí. Todo se considera VST hasta la 3, que tiene su propia carpeta aparte, que es la que vamos a decirle a Jabrix, que es la que viene ahora. Cambia diferente a la otra, que como resulta que hemos creado una carpeta específica de VST3, pues se le dice a Jabrix, oye, estas añade a esta ruta con mis VST3. Lo borro otra vez, ya digo, siento por un lado que no lo volváis a ver, pero es que ya hay muchísimos vídeos al respecto en mi propio canal. Y eso no está cambiando absolutamente nada con los meses que llevo trabajando con Jabrix. No ha cambiado absolutamente nada, ninguna orden. Y la última sería a Jabrix
que tome conciencia de estos VS, o sea, tome conciencia, vamos a sincronizar, que es lo ideal, no que tome conciencia, no creo que se trate de una inteligencia artificial. Bueno, le dices, Yabrich, sincronízate con todo lo que te he dicho antes. Y el hombre, si le damos ahora Enter, pues va a encontrar todo lo... Bueno, no sé si es hombre o son bits, lo más seguro es que sean bits. Pues, ¿dónde están todos los VST y VST3? Pero resulta que no están todos. No pasa nada, tú le has dado la orden, te ha cargado lo que hay y te has acordado que tienes unos VST3 procedentes de Windows, que dices, caray, son VST3 además, no los tengo en VST2 porque ya los he adquirido o eran gratuitos en este aspecto ya, pero resulta que solamente eran de Windows. Nos quedamos con eso, ¿no? Entonces aquí sí que ya entramos en... Cuarto, instalador del VST, nos interesa. Esto lo subimos un poquito. Por ejemplo, volvemos a abrir nuestra terminal. Los quiero probar de la Yuji. Ahí tenemos Yuji. Ya llevamos un cuarto de hora, como se me pasa el tiempo. Estos son todo lo que sería la página de Yuji. Os la he enseñado en algún otro vídeo. Nos vamos a Products. En Products, ya sabéis, los que ya lo sabéis de otras veces, que aquí tenemos los tres gratuitos, pero por ejemplo, pues me voy a descargar, yo que sé, el más caro, ¿cuál es? Este, que no vamos a pagarlo, el Diva, pues vamos a entrar con el Diva con Windows, espero que tenga VST3 a la altura que estamos, y le digo que sea en Windows, descarga completada. Nos vamos otra vez a vuestra carpeta personal, descargas, y aquí tenemos que tener el Diva, y al Diva, como es un zip, le decimos extraer aquí. Ya tenemos el Diva Win, es de Windows, no me sabe, tiene su versión para Linux, ojo, pero quiero que veáis cómo se descargaría o se instalaría sin necesidad de irme yo ahora a un ordenador Windows a que me haga la faena. Aquí está el Exe, el instalador, como buen Windows que resulta que es. Y le digo abrir con Wine cargador de programas de Windows. Para eso necesitábamos Windows y para eso ya Bridge nos dice, ojo, pero que sea la Stagging. Y aquí pues una ventana muy pura y dura de Windows, me acuerdo de ellas. Next, aceptar, y aquí ya te dice pues que estoy en formato VST2 y VST3. Como me habéis pedido, bueno, aquí el compañero amigo que ha tenido la amabilidad de comentar cómo se hacía concretamente los VST3, pues no me interesa los VST2. Vamos a ver dónde van a parar los VST3 con Wine, a ver dónde nos los deja, que es lo que a mí me interesa. Vamos a por sus DLL. Vamos a ver, aquí ya por defecto ya he encontrado que en 86 hay unos plugins, en 64 bits hay unos plugins, pero fijaos que son los VST2. Y yo le he dicho, no, es que yo solamente quiero los VST3. Next. Y aquí ya me dice que los VST3 me los dejará en Program Files, tanto en 32 bits, ¿veis por qué va bien tener activado en Wine los 32 bits también, su arquitectura? Por si no hubiese de 64. Y aquí ya nos crea directamente la carpeta VST3. Le decimos instalar y está instalado como un vulgar Windows, como estáis viendo. Vamos a hacer que trabaje, espero que no me haga quedar mal, un poquito cansino sí que lo es, y finalizamos. Con eso ya tenemos el instalador del VST instalado como un Windows que es hecho. Por lo tanto, apago este rótulo y enciendo el otro. Implementar ya en Linux es lo último que nos faltaría hacer. Y vamos a por ello. Nos vamos aquí a Sedega. Tenemos la carpeta ya visibles, todos los ficheros y carpetas ocultos. Y aquí en Wine, veis que hay una carpeta Wine que se crea automáticamente cuando lo hemos hecho la primera vez ya de instalarlo. Le voy a decir abrir en ventana nueva. Y aquí en Wine, ¿qué tenemos? Te crea virtualmente un C, un disco C de Windows. ¿Y qué hay en el disco C? Pues lo mismo que te encontrarías en el disco C de Windows.
los program files, que son los que nos interesan. Estos son los de 64 bits y estos son los de 32. Vamos aquí ya. ¿Y aquí qué nos encontramos? Tiene que haber, vamos a ver si nos lo ha dejado en Common Fields, ahora no me acuerdo exactamente, en ficheros comunes. VST3, aquí están. ¿Y qué me interesa? Me interesa el DIVA de 64. Aquí veo que hay un Repro 1 de algunas pruebas que habré hecho antes, pero a mí me interesa este. Vamos a copiarlo. ¿Y dónde lo tengo que dejar? Sí, queridos, aquí en VST3. Y lo pego. VST3. Y ahora vamos a ver si WAN me lo detecta. Perdón, WAN. YaBridge. Así que hay que volver a YaBridge, que os recuerdo que está en la carpeta local, share, YaBridge. Esto ya nos podemos olvidar de toda la parafernalia del señor Windows. Aquí recordad que hay que abrir siempre una terminal aquí dentro. Y ahora espero que no esté la última orden que hemos hecho en YaBridge. Espero que no esté muy lejos. No, mira, era la última. Y ahora sí, sí que le voy a dar para que me vuelva a hacer un rescaneo de todo y a ver si detecta esta última. Aquí dice que hay 11 nuevos. No recuerdo haber metido 11, solamente uno. Pero vamos allá, a ver. Hay que decirle a Arthur esta vez si realmente está ahí. Si no, pues hay que reescanear también en Arthur. Si no, nos lo encuentra de buenas a primeras. Entonces, aquí ya apago esto, que no nos moleste, porque voy a arrancar Arthur. Además, tenemos ya el sistema en rendimiento por el CPU FREC. Vamos a arrancar Arthur. De momento no nos da ningún problema. Abrimos una sesión que ya estaba aquí en inicio. Ya os he explicado muchas veces que hay dos caminos para decirle a Arthur que hemos metido un VST nuevo. En ese caso, como es VST3, vamos a ver aquí en editar. Veis, ya tenemos VST3 puesto aquí en add. Lo he hecho antes, se hace por aquí. Tú no tienes aún instalada la carpeta VST3 en Arthur, pues se lo tienes que decir. Y veis, es como buscarla, VST3, decirle aceptar, y aquí ya nos haría un rescaneo de nuevo. Pero como yo ya lo tengo creado de antes, pues no me hace falta hacer todo este proceso. Por cierto, si los ficheros ocultos no salieran por aquí, es porque tenéis que tildar esto que pone mostrar archivos ocultos. Así que aquí cancelo, porque ya digo, yo aquí, como ya lo he hecho de antes, no quiero meter muchas redundancias. Lo hacemos por la otra ventana, que se nos abriría automáticamente si hubiésemos hecho un rescaneo en origen, de principio ya, que hubiésemos estado haciendo instalaciones de VSTs limpio, que os repito, no es mi caso. Administrador de plugins, y lo que voy a hacer es si hay nuevos y update. Pues vamos a ver si nos encuentra este último, que creo que se llamaba Diva. Se está buscando, rescaneando incluso todo lo que ya tenía de antes. Tarda un poquitín. Diva la ha encontrado. Vamos a ver, y aquí está Diva, y es VST3. Hay que acordarse siempre de marcarla como favorito para que luego en las próximas búsquedas siempre nos salga. Así, queridísimo amigo que has comentado si sería factible instalar los VST3, concretamente los que nos dices, yo entiendo que son unos plugins que te has descargado, como yo, de una página donde están. Por lo tanto, vuelvo a repetir, entiendo que ese plugin, como yo, ese VST3, te lo has descargado de algún sitio y por lo tanto es tuyo. Bien, lo tenemos aquí, lo hemos puesto en favoritos y ahora vamos a ver si es verdad. Es en esta zona libre de Arthur. Ignoro cómo funcionaría Reaper, por ejemplo, u otros DAWs que también sean de GNU Linux. Entonces, como lo hemos dicho, favoritos, me lo tengo que encontrar por aquí. Aquí está Diva. Añadir. Y aquí lo tenemos. Una pista que se llama Diva. Y aquí, encima del folder, si le picamos dos veces a Diva, te saca ya su interfaz gráfica. Te dice que, niño, no has pagado los 179 euracos. No sé cómo va a funcionar esto. Por lo tanto, entiendo que o una de dos,
O tengo 30 días hasta que se bloquee, como todo lo que te puedes bajar de pruebas. Vamos a ver si sé encontrar dónde están los presets aquí, que de la Yuji suelen estar todos en una carpeta. Vamos a ver por aquí. Creo que estos son los presets, no estoy seguro. Ya digo, este no sé cómo trabaja, pero vamos a ver si se oye algo. Vamos a ver si es por aquí. Bien, no voy a hacer más pruebas. Queda perfectamente, por mi parte, más mal que bien explicado. Ya digo, perdonadme esta manera de explicar, no tengo otra. Pues contento de haber vuelto a, de alguna manera, pues a enseñar de que un VST3 recién descargado de su página web en Windows me lo está haciendo funcionando perfectamente un Arduino en GNU Linux, concretamente Linux Mint 21.2 Victoria, y que aún está en fase beta. Amigos, amigas, lo dejo aquí. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por verme y os espero en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!